Nosotros periódicamente, justamente en estos últimos tiempos, tenemos que revisar más seguido, realmente, porque bueno, la inflación está con nosotros, la variación de precios es superior a lo que eran años atrás, por lo tanto, tenemos que hacer las revisiones más seguidos. La semana pasada nos juntamos con el Ejecutivo Municipal y le mostramos, digamos, los números, las variaciones que habíamos sufrido a lo largo interanual, digamos, estaban en el orden del 36%, 35 y pico por ciento. Las más importantes, mira, hubo una variación anual interanual de materiales del 85%, de energía sufrió un incremento del 76%, casi un 40% de combustible. La Cooperativa Sudeste incrementó el agua que nos provee a nosotros un 27%. Bueno, toda esa variación, te estoy nombrando los principales, dieron justamente un incremento de alrededor del 35%. Nosotros ya habíamos aplicado un 19% en marzo. Bueno, por lo tanto, para compensar, digamos, esa variación anual es que pedimos un ajuste del 16% y bueno, nos lo fue concedido a través del Ejecutivo Municipal. Bien, de todas maneras el incremento, si hablamos de la diferencia con el gas, con la energía, es mucho menor. Bueno, la diferencia que es, seguro, la diferencia que para hacer, digamos, algún comentario, es que nosotros no sucedió lo mismo que con ese tipo de tarifas que de alguna manera o había subsidios o una serie de cosas. Nosotros siempre tratamos a través de los años ir acompañando la variación de precios, justamente. Para que tengas una idea, nosotros en todo el 2017 aplicamos un 20% y con eso nos alcanzó. También los sistemas, esto, cómo funciona nuestro sistema, es como que hay que ver cómo van variando los gastos, porque es un sistema que a veces se producen gastos justamente no previstos, dada la particularidad del sistema. Entonces, si vos sumás ese 20% más este, digamos, 30 y pico por ciento, estamos hablando que en 2 años estamos arriba de un 55% más o menos. Entonces, si, digamos, haciendo referencia a lo que vos decís, ¿no? Suena, digamos, mucho menor a los ajustes, porque esos realmente fueron ajustes, lo que estuvimos viendo, bueno, a nivel nacional, el gas, y lo vemos en la energía también, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea nuestra siempre es ir acompañando, siempre vamos por detrás, porque en nuestro sistema hay un fondo compensador que funciona justamente para equilibrar y hay una decisión del Consejo digamos, de tener una reserva, o sea, de inyectar una serie de dinero que podemos estar hablando de 1,5 millones, 2 millones de pesos, que es lo que está dispuesto el Consejo. Ya en estos momentos habíamos superado los 4 millones, porque hay que decir, en este último año los incrementos han sido realmente importantes. Y sobre todo porque la mayoría de los rubros, Miguel, de los materiales, de las listas de materiales que componen, vienen en dólares. Esa es una realidad que no se daba antes. Y vienen en dólares, entonces vos tenés que esperar el vencimiento de la factura o el día de pago para ver qué valor toman de ese dólar. Entonces, bueno, esperemos que esta tendencia no siga, porque lo ideal sería que haya una estabilidad por lo menos de 2, 3 años, o por lo menos una previsión, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos realmente los incrementos se han ido, digamos, de lo que era la media, digamos, Y hay que tener en cuenta una cosa, prácticamente estamos muy cerca con lo que se inauguró, hablando de cloaca en todo el sector de Villa El Panal. Estamos en una cobertura prácticamente del 97% en lo que es cloacas, falta muy poquitos sectores, y el agua el 100%. Entonces, son servicios esenciales para la cuestión sanitaria. Entonces, de ninguna manera lo vamos a dejar de caer, o sea, la idea es esa. Después, bueno, está el otro inconveniente, cómo la gente se prepara para hacerle frente. Yo, si te parece, te doy una idea de lo que. Mira, nosotros el consumo mínimo, que representa más del 30% de los usuarios, se ha incrementado el servicio de agua 20 pesos, o sea, pasó a estar a 145 pesos mensuales, y el servicio de cloaca 116.
Si sumamos los dos, nos da 261. Y un promedio, que es el de 12 metros cúbicos, que es el promedio que tenemos a lo largo del año, en el verano se puede llegar a incrementar 2 o 3 metros cúbicos, pero si hablamos de 12 metros, pasó a estar el servicio de agua 280 pesos, 38 pesos más, y 211 pesos el servicio de cloacas. Si uno suma los dos, nos da 491 pesos. Y esto de vuelta, si comparamos la importancia que tienen estos servicios con otros servicios que también son importantes, pero no tienen que ver con el aspecto sanitario y con la salud, bueno, son servicios de alguna manera accesibles, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea, Miguel, es ir acompañando. Nosotros ahora lo único que puede llegar a surgir es algún acomodamiento de las paritarias. No sabemos qué va a pasar con la cooperativa de Sudeste, pero bueno, como decíamos anteriormente, por lo menos estamos ahora, cubrimos esta variación interanual, y bueno, si después, si hay que hacer algún ajuste, lo veremos, será insignificante, pero lo que estamos viendo que podría llegar a ocurrir de lo que falta de aquí a fin de año es algún acomodamiento en la tarifa de la cooperativa de Sudeste y ver qué pasa con las paritarias. La última, ¿hubo muchos cortes de agua? ¿Dejó mucha gente de pagar? ¿Hay mucha gente que viene a pedir, háganme alguna financiación? Mira, ese dato, por suerte, porque habla primero de que la gente, bueno, puede hacerlo frente, y después de la responsabilidad que tienen los mismos. No ha habido, digamos, variación en cuanto a la incobrabilidad o a la morosidad. Nosotros, históricamente, tenemos en los dos primeros meses algún nivel de morosidad, pero ya al quinto, sexto mes, prácticamente el pago queda muy poquita incobrabilidad. Eso no se ha revertido, por lo menos hasta estos últimos tiempos. Y otro dato importante, Miguel, nosotros en algún momento supimos tener más de 400, entre 400 y 500 subsidios. Y en estos momentos estamos por debajo de los 100, o sea que son índices importantes. Esperemos que se mantenga. Podemos llegar a pensar que se puede llegar a incrementar algún caso de subsidio, pero bueno, estamos muy lejos de lo que fue la época, me estoy hablando de la época del 2000, por ahí.